Hola, ¿me recuerdas? Soy Eric. Permíteme a mí y a Achieve Retirement ayudarte a inscribirte en tu plan de jubilación. Empecemos por ver tus reglas de elegibilidad. Echa un vistazo. Ahora, piensa cuánto quieres deducido de cada cheque de pago. Escoge una cantidad de dólar o porcentaje con el que te sientas cómodo. Recuerda que la vida puede lanzarte una bola curva, pero siempre estás en control de tus contribuciones y puedes detenerlas o cambiarlas en cualquier momento. Siguiente pregunta. ¿Deseas que tu contribución deje tu cheque de pago pre-tax, Roth o una combinación de ambos? El pre-tax, preimpuesto, te da una desgravación fiscal hoy. Las contribuciones dejan tu cheque de pago y son depositados en tu cuenta de preimpuesto sin pagar impuestos. Pagarás impuestos sobre todos los retiros en el momento de la jubilación. El camino Roth es completamente lo opuesto, porque pagarás los impuestos en tus contribuciones hoy, pero te dará ganancias libres de impuestos en todos los retiros de la jubilación, asumiendo que eres 59.5 y has tenido la cuenta por 5 años. Recuerda, estás dejando este dinero a un lado a largo plazo, aunque hay ciertas circunstancias en las que puedes acceder a tu dinero antes de la jubilación. A continuación, voy a ayudarte a reducir tus opciones de inversión. Tienes varios fondos mutuos para elegir. Recuerda que puedes cambiar tus inversiones en cualquier momento. Un fondo mutuo es simplemente un cubo de acciones o bonos individuales. Los fondos mutuos vienen en muchos sabores diferentes de alto riesgo a bajo riesgo, y todo en medio. Siempre puedes escoger y elegir tus propios fondos mutuos. Pero si estás preocupado por hacer un desastre, puede que desees considerar el enfoque de fecha objetivo. Simplemente escoge el fondo de fecha de objetivo que más se ajuste a tu fecha de jubilación planeada. Tengo 34. Planeo jubilarme en 2049. Así que seleccionará 2050 como el fondo de fecha objetivo. Al seleccionar el fondo correcto de fecha objetivo, has colocado tu cuenta en el piloto automático. Recuerda que mientras más te acercas a 2050, tus inversiones se vuelven menos riesgosas. Ahora vamos a inscribirte. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu departamento de RH o a tu equipo en Achieve Retirement.